miren esto, por Dios. Pasando por la derecha, una familia, un bebé, un niño y los padres. Chan, 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 chan. Ángel mira mis videos de YouTube y a veces escribe. Preocupada. Espero que la vayan a armar toda de vuelta, porque no. Tanto necesitaba la pobre. Y bienvenidos a este nuevo video que arranca desde Rosario. Esas escenas que acaban de ver son del río Paraná. El fin de semana me invitaron a navegar ahí en un velero. Sebastián, que es un seguidor, a que hace años que me venía diciendo de ir a navegar y yo nunca podía, porque he pasado por Rosario varias veces. De hecho, algunas de esas veces las han visto en el canal. Así que si ustedes querían saber de Rosario, conocer un poco, hay otros videos en el canal. Por eso no mostré mucho estos días y porque también me dediqué a disfrutarlo con amigos. Pasé muchísimo tiempo acá con Sofi, que es Pandita para ustedes, Pandita On Road, y también con Alan y Damián. Así que nada, la pasé espectacular estos días y no grabé nada de la ciudad en sí. No solamente eso, sino que el fin de semana también tuve la juntada que había estado promocionando acá en YouTube y también en Instagram, y estuvo re contra re linda. Les dejo acá algunas imágenes. Pensaba grabar todo el momento, ya había hecho el inicio del video, todo. Pero la realidad es que fue un montón de gente y un montón de gente espectacular con la que me la pasé hablando, sacándome fotos. Me hicieron un montón de regalitos. Quiero agradecer todos los regalitos que me hicieron. Y hay uno que le va a encantar a todos, que es que me regalaron el espejito que estaba trizado de Tina. Me regalaron el espejito, así que le quiero agradecer a Walter por el espejito. Van a estar todos muy agradecidos porque les ponía muy nervioso ese espejo trizado. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que fueron a la juntada, que se tomaron un ratito para compartir. La pasé espectacular, espero que quienes hayan ido también, pero es hora de seguir viaje y yo me voy para Buenos Aires. Sí, no es un planazo, porque no me gustan las ciudades y además, yo estaba yendo camino hacia el norte, medio raro desviarme a Buenos Aires, pero se los comenté ya desde que salí desde Cipolletti, desde Río Negro, que tenía que pasar por Buenos Aires. Uno de los motivos es un accesorio que le voy a agregar a la moto, que no se lo esperan para nada. O sea, ni siquiera intenten adivinarlo. Bueno, intenten adivinarlo en comentarios, pero ya les aviso que no le van a pegar porque es un accesorio ridículo para una XR. Y por otro lado, en Buenos Aires también tengo parte de mi familia, así que quiero compartir un ratito con mi familia, quiero pasar a ver a mi abuela y después sí sigo camino. Para mí es imposible estar a 300 kilómetros de mi abuela y no pasar a verla. Así que vamos a ir a ver a mi abuela, agregar el accesorio a Tina, que de verdad se van a morir, y... lo único, nos vamos a ir por caminos alternos. Por supuesto que no voy a agarrar la autopista que va a Rosario-Buenos Aires. Así que ahora mismo vamos a tratar de encontrar caminos alternos hacia Buenos Aires. Suerte para mí, suerte para todos. No tengo ni idea qué es lo que hay. Esta primera parte la vamos a hacer por autopista, porque yo la realidad es que no conozco mucho de las salidas de Rosario, los barrios, los pueblos cercanos ni nada. Así que me pareció lo más seguro y confiable ir por autopista hasta unos 20 kilómetros afuera y ahí sí encarar por los caminitos internos que vi en el mapa, que yo supongo que algunos son de tierra, espero. Es muy probable que no haya mucha tierra cerca de una ciudad capital, pero bueno, lo vamos a intentar. Y aunque sea, si no, serán caminitos internos, que no es lo mismo que ir por autopista hasta Buenos Aires. Hay un lugar por el que sí quiero pasar, que para eso sí me voy a acercar bien a la costanera, sería del río Paraná, que es que quiero ir a San Nicolás de los Arroyos, que es una ciudad, porque no es un pueblo, no es tan chiquita como otros, porque ahí hay una pastelería de una chica que es influencer, que es de las redes sociales, que yo la conozco nada más que por las redes sociales. Ella no debe tener idea de mi existencia, pero yo sí la de ella, como les pasa capaz que ustedes conmigo, que yo no sé quiénes están del otro lado. La cosa es que ella hace unas cosas de pastelería espectaculares, pero nunca probé el gusto. Siempre las vi, son muy lindas, son muy llamativas, pero nunca las probé. Así que quiero pasar por la pastelería de ella a comerme algo rico, capaz que de merienda hoy sería genial, y si no, bueno, será el desayuno de mañana. Además de eso, estuve haciendo el lanzamiento de los cuellitos para este invierno. Recuerden que tengo una marca que se llama Rider y ahí hago algunas cositas para andar en moto,
y este año hice cuellitos térmicos que son impermeables. Les tiro el chivo acá, la verdad es que para cuando esto se publique, no sé si va a quedar alguno, porque lo publiqué el otro día en Instagram y me lo sacaron de las manos, así que si alguien que esté viendo este video lo compró, les quiero agradecer y quiero que sepan que son lo más los cuellitos, no porque los haga yo, sino que yo hace años que me los hago para mí y los uso, son de una tela que se llama softshell, que es buenísima, no te deja pasar el frío para nada, así que nada, estoy re contenta del producto que hice, sería, quiero que sepan que están cosidos a mano, muchos de ellos por mi persona, otros los tuve que mandar a una costurera, pero bueno, nada, eso, sepan que es algo artesanal y que hice porque a mí me sirve un montón y no vi ese mismo producto en el mercado. Así que, bueno, nada, que lo disfruten. Cualquier cosa les dejo el WhatsApp por si que todavía queda alguno, por si los quieren pedir. Yo acá venía haciendo la circunvalación de Rosario y voy a tomar la autopista 9 que va hacia el lado de San Nicolás y bueno, hasta Buenos Aires en sí, pero bueno, yo en un momentito me bajo. Pero me pareció la salida más normal, sin inventar nada que me pueda llegar a poner en riesgo y eso, no porque sea Rosario en sí, sino por las ciudades grandes. Yo la verdad que no la disfruto, voy muy perseguida, voy con la moto muy cargada, llevo muchas cosas, así que trato en las ciudades estar lo más segura posible. Después ya vieron que cuando ando por los pueblos y eso, me relajo mucho más y hago lo que quiero, no tengo ningún drama, pero en las ciudades soy un poco más precavida. Bueno. Bueno, acá agarré una tal ruta 255, que no sé muy bien de qué se trata, pero hay varios camiones brasileros que se ve que vienen a buscar cosas por acá. Esta ruta se ve que va a ser de asfalto, pero después más adelante, supuestamente, me voy a encontrar con una tal ruta 10. Estamos hablando siempre de rutas como provinciales, ¿no? Rutas más pequeñas y cortas. Y supuestamente la 10 debería ser de ripio. De hecho, a ver, ay, no me digas que esta se convierte en ripio. Me muero de la emoción. No. Oh, sí, hay tierra, veo tierra, chicos. ¿Hay tierra? ¡Ay! No esperaba encontrar esto acá. ¡Ay, piedritas! Bueno, se ve que nos vamos a entretener. Me encanta, buenísimo. Listo, ya empezó un poquito el ripio. Y ripio, mira, ya abandonamos la arena. A ver acá. Cambiamos de terreno a tierra. ¡Ay, qué lindo! Me encanta este color. Espectacular. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estos caminos y esto, qué tipo de terrenos nos encontramos acá en Santa Fe. La Pampa, arena. La Pampa encontramos muchísima arena. ¿Qué nos encontramos en Santa Fe? Recién un par de piedritas, acá ya se transformó en tierra enseguida. Veremos qué nos van a deparar estos caminos, que recién estamos por el sur de Santa Fe. Nosotros vamos a ir hasta el norte, vamos a ir viendo si cambia el tipo de terreno, de vegetación. Esto es una sorpresa este viaje. Porque la verdad que no tengo ni idea. El terreno es tierra con algunas piedritas. Nada muy complejo de manejar por el momento. Sí se nota que en los momentos de lluvia se deforma bastante la calzada. Así que yo nomás tengo que tener cuidado de eso. Que la rueda no se me vaya por algún surco que haya hecho un camión un día de lluvia. Pero fuera de eso, de estar atenta, el resto muy tranquilo. Uy, qué neblina que hay por acá. No sé si es tierra o neblina, pero allá se ve todo gris. Me encanta descubrir estos lugares. La verdad que no tenía ni idea, chicos. Estamos a 30 kilómetros de Rosario todavía. Y ya hay campos, hay tierrita, hay caminos. Miren cómo se puso más angostito igual el camino. Lo cual me encanta porque lo hace como más íntimo. Voy a usar esa palabra. Miren qué interesante. Quería frenar un segundito a mostrarles una cosa. Miren de qué tipo de planta se trata. Es como una planta que para mí es más del desierto. Una planta con espinas y que tiene este tipo de hoja, le voy a llamar yo. Para mí corresponde a una zona más seca. No las esperaba encontrar en Santa Fe, que es el centro del país para mí todavía. Me la esperaba más como en el norte. Y me llama la atención, están alrededor de todo el camino. Y las vengo viendo, los días previos los estuve viendo también. Nada, me resulta poderosamente llamativo. Es una planta que no me imaginaba en esta zona, que es húmeda. Bueno, igual capaz que agarran la humedad del ambiente, ¿no? No sé. No tengo idea, como que no es una planta que hubiera relacionado a Santa Fe. No tardamos, pero nada, ni 15 kilómetros en encontrarnos nuevamente asfalto. Pero bueno, vamos a seguir de largo, por supuesto, por la ruta de ripio
ripio. Chicos, yo le voy a llamar ripio a todo, pero por supuesto esto es tierra en realidad, no es ripio. Pero cuando arrancó tenía piedras, pero bueno, se fueron yendo. Este es el camino. Bueno, ahí hay un pueblito, a ver. Dicho y hecho, bueno, bienvenidos a Coronel Bogado, más que un lugar. Miren qué lindo el cartelito, ¿eh? Bueno, por lo que veo pasa el tren, allá se ven los silos, así que viven del campo, como debíamos suponer. Una virgen. Qué casa grande, ¿eh? Miren qué bonitas las callecitas con los arbolitos. Es un pueblo bien chiquitito, ¿eh? Estamos hablando de un par de cuadras por un par de cuadras. Bueno, acá tenemos la plaza principal. Hay una teoría sobre que solo las plazas principales de los pueblos tienen la posibilidad de darle la vuelta entera. ¿Por qué? Porque si vos en una ciudad donde hay mucha más gente haces para que se le pueda dar la vuelta a la plaza, va a haber toda gente dando vuelta a la plaza todo el tiempo, y se concentra mucho tráfico. La mayoría de las ciudades grandes, una calle corre para allá, la otra para allá, entonces bueno, no le podés dar la vuelta. Pero acá son todas doble mano, está bueno, muy, muy de pueblo. Hermosa la plaza, una bandera ahí bien grande en el medio. Miren estos árboles, cuántos años tendrán, enormes. La parroquia. Miren qué enorme el club. Unas canchas de tenis muy lindas. Bueno, muy lindo, Coronel Bogado. Tranquilo. No sé cuántas personas vivirán acá, pero no deben ser muchas. Cancha de pádel, allá hay una de fútbol. Miren estas casitas, cómo me gustan. Muy bellas. Calle de adoquines. Muy bonito pueblo. Bueno, así como entré al pueblo, me voy y sigo. ¡Ay! Asfalto. Bueno, vamos a seguir por asfalto. Llegado a otro pueblito que, si no me equivoco, se llama Godoy, creo. Estaría precisando alguna cartelería. Este es más chiquitito incluso que el anterior. Son igual pequeños parajes que se van armando en los distintos lugares. No, miren este lugar. Asociación Española de S.M. Lo único que se me corre ese punto M es San Martín, pero creo que acá no se llama San Martín. Dice, fundada el 12 de enero de 1908. Miren qué lugar. Ay, no, tengo que frenar. Miren lo que es esto, qué hermoso edificio. Y acá al costado hay otro edificio que se ve que es viejo. Uy, ¿qué será esto? Es de la asociación. Eso parece una boletería de algo, una entrada y salida hacia... Y acá, ¿qué se jugará, algún deporte? ¿Bochas? ¡Ay! ¿De qué será esto? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿No? Yo me la juego a bochas o algún deporte así, porque es muy chico el espacio como para hacer, no sé, una cancha de fútbol, tenis, vóley, cualquier cosa así. Y ahí hay como un escenario. Yo diría que es un escenario, o capaz que desde ahí arriba había gente que miraba. Estoy haciendo todas suposiciones, ¿eh? Voy a ver si alguien me atiende igual acá, así puedo consultar. Pero miren, hay todo como banquitos alrededor, así que supongo que sí está hecho para que la gente vea y mire lo que sucediera acá.
1908, una asociación española. ¿Qué será lo que jugaban? Me acerqué acá y golpeé la puerta porque yo escuchaba desde afuera que había mucho ruido. De hecho, muchísimo ruido y de niños. Y tiene que ver con que este edificio está siendo alquilado por un jardín de infantes a los de la asociación española. Porque está como en restauración. De hecho, desde 2008 están como restaurando el edificio, qué sé yo. Entonces, mientras lo alquila el jardín de infantes. Les pedí pasar al baño, así que aproveché y miré un poco. Y tienen un salón de usos múltiples bastante grande, que está muy bueno. Y después tienen, bueno, unos baños y qué sé yo. No es un edificio enorme, pero se ve muy cómodo. Y para el nivel del pueblo, de la cantidad de gente, debe estar muy bueno contar con este lugar. Igual me anticipo la seño que me atendió, que acá también hay una asociación italiana, que es un edificio que también data de la misma época, del 1900 aproximadamente, que es cuando el pueblo se empezó a formar acá. Y por supuesto, como en muchas partes de Argentina, sobre todo las cercanas a los puertos, tienen mucha inmigración española, italiana, alemana, bueno, de esa época en la que la gente venía acá a probar suerte a América. Así que, bueno, la mayoría de las familias de los que vivimos acá, obviamente, somos descendientes de esas personas que vinieron para acá y que hicieron, por ejemplo, esta asociación española. Y vamos a ir a ver si encuentro la italiana, que dijo que era un edificio también muy bonito. Por cierto, pregunté de qué se trata la cancha de acá al lado y yo estaba muy alejada, no era bochas, no era nada que ver, era tenis y era una cancha de polvo de ladrillo. No sé cómo hacían para que no se le escape la pelotita y cómo hacía la gente para mirar desde al lado. Muchas preguntas que no van a tener respuesta en este momento, pero era una cancha de tenis. Vamos a seguir recorriendo un poquito Godoy. Mira qué lindo, unas mesitas para que la gente se instale a tomar unos mates. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, pollería, bueno, hay de todo. Lo que sí noto, por supuesto, eso, es la antigüedad de muchos de los edificios. Miren esta esquina, debe tener 100 años, por lo menos. Ahí tenemos la estación, qué bella que se ve la estación. Por supuesto, todos estos pueblos también, bien cerca de las vías del ferrocarril, porque era la actividad económica de la zona, se manejaba con el ferrocarril. Muy, muy bello. ¡Uy! La plaza del pueblo, miren qué hermosa. Y además con el otoño, las hojitas. ¡Ay! Tienen dos plazas juntas. ¡Ay! ¡Qué belleza! Por favor. Che, qué bello pueblo, Godoy. Esto, estamos a 65 kilómetros de Rosario. Miren qué bonito. Una escuela fiscal. Miren. No, los edificios son preciosísimos. ¿No les encantan estos pueblitos? ¿No les parece mucho mejor hacer este recorrido que haber ido por la autopista? Que ves asfalto y asfalto nomás. Acá, otro edificio. Miren, que lo lindo de que se construyan ladrillo es que duran una eternidad todas estas cosas. ¡Ah! Esta es la asociación italiana, mirá. Ahí están los colorcitos de la bandera. Qué bonita. Igual no es por competir, pero la española me gustó un poquito más el estilo. Esta parece ser un poquitín más moderna, ¿no? No sé si le estoy pegando o no. No sé de arquitectura. Me pido disculpas. Y otro pueblo que tiene unas casitas importantes. Uy, quedé justo atrás del camión. Esto, no sé si en el resto de Latinoamérica pasa, pero esto es muy argento, que es el camión que este pasa a comprar baterías. Ellos compran baterías viejas. Pero en el conurbano bonaerense, ponele, pasa el huevero, pasa el que agarra tecnología, pasa. Eso es muy de, no sé, para mí de Argentina, de lugares de Argentina. Díganme si por su pueblo pasa. Uy, miren, allá veo la cúpula de la capilla. Quiero decir que más allá de lo religioso, las capillas siempre son muy bellas y muy interesantes. Además, bueno, hablan un montón sobre la historia del lugar, que los primeros asentamientos tenía la municipalidad, la capilla, la plaza. La religión era parte muy importante. Hoy en día, si fundás un pueblo, no sé si la capilla es lo primero que aparece. Ah, pero miren qué belleza esta plaza. ¡Fa! ¡Qué belleza! ¡Qué linda! Tuve que frenar para verla más de cerca. La capilla es del 1904. Impresionante.
Igual te digo que la arquitectura de la capilla parece bastante moderna, capaz que fue un poco refaccionada, pero muy linda, muy moderna. Bueno, Godoy, un pueblo realmente bellísimo. Disfruté muchísimo pasar por acá. Imagínense, obviamente, que no puedo mostrar detalle e historia de cada uno de estos pueblitos, porque si no, no termino nunca más, no llego a ningún lado. Pero bueno, entre los que me van pareciendo interesantes, entro un poco, veo. Si surge hablar con alguien, mejor, porque así puedo charlar e informarme del pueblo. Pero yo soy tan charleta, chicos, que cada vez que yo me cruzo a alguien, estoy 2 horas. Así que... ¡ay, miren qué bonito este bulevar de palmeras! No, no. Me pueden los pueblos, me pueden totalmente. Bueno, aunque sea, podemos así ir recorriendo de a poquito y dando una miradita. Me hubiera gustado mostrarles un poco más desde arriba, pero hoy hay un viento, que es increíble, ¿eh? No lo esperaba en esta zona. Así que no pude volar mucho el dron. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! La palabra es decepcionante, perdón. ¡Ay! Desde 2008 están haciendo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Vino a derecha mi ojo. ¡Ay, no! ¡Salí de ahí! ¡Ay, no veo!